Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente en el canal Pescando con El Salvador. El día de hoy, en busca del amigo Juan Perdido. Pues aquí le han mandado unas cositas y venimos a dejárselas, a ver si lo encontramos. Hola, hola, amigos. Ahí el día de ahora venimos a buscar a Don Juan. Gracias a la amiga que le manda siempre ese apoyo al señor. La verdad que es un señor que bastante perdido, como dice Juan Perdido. Ahí para allá ni se mira nada, me dejó los jungla y todo. Los potrerizos. Y por allá vive él, entonces vamos a ir ahorita en busca de la casa de él, tal vez la encontramos. Así que no se pierda este video, amigo. Y vamos a conocer un poco de su historia. Así que seguimos aquí, en la travesía, buscando al amigo Juan, el perdido. Ahí estuvieron viendo parte de lo que es el recorrido. Ay, no le he bajado la pata, no le he subido. Estuvieron viendo parte del recorrido que hacemos cuando venimos aquí donde el amigo Juan Perdido. Yo me vine aquí en la bicicleta, pues, y allá el joven prestó una moto porque esta bicicleta se la aguanta conmigo y él no tiene bicicleta. Entonces es por esta razón que yo vengo aquí en la bicicleta. Miren, es de llantillas delgaditas y aquí me ando arriesgando metiéndola en esta, porque acabamos de pasar una calle bien pedregosa, un montón de naturaleza. Aquí vale de tener cuidado con los baches, porque hay bastantes baches. Hay unos zanjos, más que anoche cayeron unas dos gotitas de agua. Está un poquito liso, pero aquí vamos en busca del amigo Juan el Perdido. Cuando yo conocí al amigo Juan, ya siglo. No, cuando yo lo conocí, todo esto era montaña. Solo estaban las vereditas, así como esta que vamos pasando ahorita. Pero aquí a los lados era montaña, era una gran montaña. Árboles de guachimol, palmeras de esas, de palma de real, de la palma que ocupan para hacer los ranchos. Un montón de hierba que había por todo esto. No se miraban así las grandes planadas, sino que tocaba que ir allí apartando un montón de parras de cualquier tipo de árbol para poder llegar ahí a la casa de él. Y ahora pues todo cambió. Como dijo la canción, todo cambió. Hoy así grandes planadas y los caminos ya bien formados. Pero lo bueno es que aquí vamos ya en busca del amigo Juan. En la moto bicicleta que llevo. Ya voy cansado, no crean. El sol está fuerte, fuerte, como a unos 38 grados quizás. Aquí se siente fuerte, pero es un poquito más suave que allá por donde nosotros vivimos. Allá cerca de la playa el calor está como a 40. Bueno, eso pienso yo, porque demasiado fuerte. Bueno, aquí, a ver, ahí hay agua. Aquí me tengo que venir por aquí. Cruzamos. Y ahí vamos. Despacio, despacio, porque no es de desajolotarse. Así que aquí andamos, amigos, en busca del amigo Juan Perdido, porque gracias a una amiga, pues, que le ha mandado lo que es una ayudita. Le llevamos víveres. Ahí ustedes van a estar viendo el video. Y a los que no conocen a Don Juan el Perdido, pues los invitamos a que busquen entre los videos de nosotros. Un par de meses atrás le hemos hecho varias visitas ahí al amigo Juan. Y pues ahí se darán cuenta quién es el amigo Juan Perdido. Tiene bastante historia el amigo Juan. Lástima que no se puede platicar mucho o muy bien con él, porque él casi no oye. Toca que estarle gritando. Y a veces, aquí está bien fangoso. Y a veces, pues, uno le dice una palabra y él entiende otra. Entonces, ¡huela, qué dura! Esta la voy a abrir toda, porque si no. Bueno, aquí ya casi llegamos ante Don Juan, ¿va? Casi, amigos, la verdad.
toro no me la hace buena. Toro. Toro. Y ahorita me van a dejar jeripeo, digo que. Gran chivola que tiene. Toro. Fija que nosotros con las vacas queremos rozar. Ahí está, qué lodoso está aquí. Sí, son las planadas aquí por donde el amigo Juan perdido. Así que los invitamos, amigos, quienes no conocen la historia de él, pues vayan a ver los videos y también quédense pendientes de este video. Ahí en los primeros videos que le hicimos cuentan una historia buena de él, de la vida de él. Y pues ahí está, el Don Juan el perdido. Vive bien perdido, como les digo, antes no era así, no era una planada despejada. Antes era bien montañoso, como que estén viendo ahí enfrente, pero todito. Montañoso, montañoso. Y pues ahora sí está. Antes costaba llegar a la casa de él, pero ya casi no cuesta. Hoy no les es falso que le está con... Es que ahí está trabado. El segundo alambre está trabado. Un ganadero ya profesional, que de rato lo hubiera cerrado. Pero como uno no vive de los ganados, sino que de la pesca, es como que un ganadero vaya a pescar. De que bien llega. Dale. No llega. ¿Y de dónde estará trabado? Ah, que aquí tiene una vuelta, ve. Ay, qué bueno. Aquí tiene la vuelta. Como cuando no los ganaderos. Qué mal ganado. Aquí tiene la vuelta y por esta vuelta es que no llega. Ay, yes. Hoy sí va a Chile. Yeah. Va, pero hoy sí hasta sobra. ¿Va? Que ahí la vuelta esa era la que. Ah, ya, también que comida la traía. A ver, solo la bicicleta voy a dejar aquí yo. Brincando yo solo. Como a 150 metros estamos. Ya nos pelearon las vacas. Ya casi llegamos. Un poquito más y llegamos. Está lejos, aquí está lejos. Don Juan el perdido, ahí solo. Analicen ustedes por qué le dicen Juan el perdido. Ya cortaron la caña. Ya cortaron caña, allí hay cañales, pero todavía hay para probarla. Ya de regreso cuando vaya con... De regreso. Cuando vaya con C, casi no me va a dar más sequía. Lo dulce. Y siempre que vengo aquí no traigo ni un poquito de agua. Ahorita sí ya casi llegamos. Que Dios, me viendo que ya casi. Ay, mi padre, está seco, pero está feo. No, pero él tiene los cachos para atrás. Y de repente le daba vuelta. Pues igual que las chiquilladas. Ah, mira estas vacas. Y están secas porque ellas quieren, no porque tienen un montón de zacate que comer aquí. Casi ni papaturro, ay. Ay, ya se me puso que no está. Ahí está, ahí sí. Pero como que platicando está. Lo bueno es que está. No me platique, no, él solo está. Tal vez no me comen la bicicleta las vacas del hambre que andan. Bueno, amigos, que hemos llegado a la casa de Don Juan. Pero vamos a dejar el video por acá para que vayan al siguiente video. Sí, amigos, para que ahí pónganse en avispero. En avispero, del otro video. Cabal, para que vean lo que cuenta Don Juan y cómo reacciona
al regalito que le mandó la amiga ahí. Es correcto. Ahí. Así que vamos a entrar y aquí tienen guanábana. Pero están pequeñas. La vez pasada nos llevamos una que él nos regaló. Que él nos regaló. No crean que las llevamos. Y están unas grandes. Pero están bien verdes todavía. Guanábanas en fresco. Ah, sí, son buenas. Miren, ahí está. Así que nos vamos a quedar por aquí, amigos. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Quédense pendientes para conocer a Don Juan.